Saludos, saludos a todos. Vamos a hacer una ensalada. Como pueden ver aquí, ya he sembrado un par de cositas en el patio de la casa, aprovechando que ya llegó el verano. Sembré por aquí cebolla. Esto es una torre de tomate. El año pasado tuvimos éxito. Dio tomates como por 3 meses. Tenemos por aquí coliflor. Sembramos coliflor que lo usamos bastante. Tengo por aquí para trabajar repollo. Repollo. Vamos a comprar otra torrecita de esta, otro tiestito. Tengo por aquí más veggie plants. Tengo por aquí ya sembrado hojas verdes. Esto que ven aquí es menta, ya se ha dado, ya esta se puede usar. Menta, tengo diferentes mixed greens, diferentes hojas, lechuga romana. Tengo por aquí tomillo, tengo por aquí albahaca, tengo por aquí romero, tengo por aquí snap beans. Tengo por aquí parsley y tengo cilantro. Ahora voy a hacer aquí una ensalada para que ustedes vean lo sencillo que puede ser este tipo de alimentación para los que desconocen. Ya tengo el prep aquí. Tengo pimiento, tengo cherry tomatoes, setas, rábanos, aceitunas, cilantro, aguacate, pepinillo, cebollines, tengo walnuts y almendras. Voy a hacerme una ensalada para mí. Este plato que van a ver es mío, para mí. Para mí. Voy a poner aquí la. Así que voy a ver para que usted vea lo fácil que es esto. Y aquí tengo los greens. Tengo arúgula, tengo spring mix, tengo espinaca. Así que mira qué fácil. Bueno, no estoy viendo los comentarios porque tengo la cámara mirada. Vamos por aquí. Una camita, un puñadito. Qué fácil. Ponemos aquí. De proteína tenemos pollo. El pollo lo hice al horno a 300, a 375 grados por una hora. Todo esto lo puede conseguir esta receta en el plan de alimentación. Tenemos por aquí pimiento, pepinillos, perdón, cucumbers. Vamos a ponerle un par de aceitunas. Aceitunas tienen 0 gramos de carbohidratos. Se puede comer todas las que quiera. Hasta de merienda, si le da hambre, puede comérsela. Tiene por aquí cebollines. Vamos a poner ahora cherry tomatoes. Estaba poniendo a su gusto 2 o 3 cherry tomatoes. Yo los parto por la mitad. Y por aquí setas.
Esta noche vamos a cocinar risotto de coliflor junto a chef Raúl Correa a las 7 de la noche. Una seta súper nutritiva. Vamos por aquí pimiento. Para los que no sepan, el pimiento de color es alto en vitamina C. Comen fast food, nosotros comemos comida real y mantenemos el sistema inmunológico fuerte en caso de que pase lo peor. O sea, que seamos diagnosticados con algún virus o alguna enfermedad. Vamos por aquí, ahora tenemos los rábanos. Los puede hervir y saben a papa. Para los que tienen adicción a ese almidón llamado papa, pues sepa que si usted hierve el rábano, le sabe a papa literalmente cuando esté ablanda. Se lo puede comer en pequeñas porciones y es bien saludable. Usted le pone el rábano por aquí. Ahora le añadimos el aguacate. Usted está ready para comerse. Con mucha calma y paciencia. Yo estaba en 240 libras en verano del 2018. Actualmente me acabo de pesar esta mañana. Estoy en 172 libras. Ningún tipo de efecto yo-yo, ningún tipo de rebote. Como pueden ver, estoy vivito y coleando. Hago live casi todos los días. Los videos no son pregrabados, son en vivo. No hago Photoshop. Todo lo que pongo es real en la página. Aguacate, excelente fuente de grasa saludable. Cuando decimos grasa, nosotros sí nos inundamos de grasas, pero de grasas saludables, que es muy diferente a lo que las personas piensan por ahí. Y se quedarán en ese vacilón, pero nosotros nos quedaremos en el nuestro. Esto es una grasa, sí, pero saludable. Por ahí. Mi ensalada, que yo me la preparo en el día de hoy. Vamos ahora a coger cilantro. Qué sencillo. No me gusta picarlo mucho. Me gusta comérmelo así, enterito, la hoja como tal. Cilantro. Ahora, otra excelente fuente de proteína. No de fuente animal, pero es proteína. Son los walnuts, los pecans, los macadamia. Y en este caso estamos utilizando almendras y walnuts. Entonces le ponemos sal de mar a gusto. La medida que usted quiera para reemplazar el sodio que se va a través de la orina. Porque culpamos a la sal por lo que causa el azúcar. La sal no es lo que nos hace daño, lo que hace daño es el azúcar. Por aquí un antiinflamatorio, cúrcuma. Un poquito de cúrcuma a gusto, la cúrcuma es antiinflamatoria. Así que literalmente esto es un plato vegano o vegetariano. Excepto que al final obviamente yo voy a consumir una proteína de fuente animal, pero los veganos que me están viendo, los vegetarianos que me están viendo, saben que esto es en efecto un plato 100% vegano o vegetariano. No tiene nada de fuente animal. Entonces, vamos a ponerle ahora aceite de oliva. Aceite de oliva, como dicen por ahí, un drizzle. Aceite de oliva, una cucharada, la vas distribuyendo de manera, ¿verdad? Un poquito más, cucharada y media. De manera equitativa. Ahora lo mismo vamos a hacer con el vinagre de manzana, que se lo puede tomar antes de la comida, diluido en agua o con la comida, y eso evita la absorción de carbohidratos en su cuerpo. 1 o 2 cucharadas.
Lo que usted entienda, cada cual a su estilo, cada uno con su tema, como dice. Está por ahí. Y ahora, si quiere también puede añadirle el Caesar dressing, un poquito de aderezo. Pero que no contenga azúcar, este es Primal Kitchen. Yo le añado un poquito. Ahí. Si a usted le gustan los crutones, obviamente sabemos que los crutones no son quito porque tienen harina y son inflaman. Usted puede echarle esto que se llaman flakers. Flakers, que están hechos de flax seed. Así. Entonces se los puede poner. Eso da la impresión que estás comiendo crutones. Además, obviamente, de los walnuts. Entonces, la proteína de fuente animal. La proteína de fuente animal es un... El huevo no hay que dejarlo, Saralina. En Quito nosotros comemos huevo. Lo que no comemos es azúcar, carbohidratos refinados y comidas procesadas. Pero el huevo es una excelente fuente de proteína y tiene muchos valores y nutrientes. No hay por qué dejar el huevo. El plan de alimentación cuenta con más de 70 recetas parecidas a esta. Ya calculados los macros previamente. Pueden ir a ketoboricuapr.com y por $19.99 obtienen 100 páginas de contenido y le explicamos todo. Los ayunos prolongados, los ayunos intermitentes. La parte de la hidratación. El descanso, los cambios hormonales. En Quito no consumimos azúcares, no consumimos carbohidratos refinados, o sea, entiéndase arroz, arroz refinado, no comemos pasta. Aquí tengo mi proteína de fuente animal. Por eso es importante considerar adquirir el plan de alimentación porque hay mucha confusión y para que pueda hacer las cosas de manera eficiente, si invierte $19.99 tiene 100 páginas de contenido y ahí está todo explicado y no hacemos las cosas al azar. Así que ketoboricuapr.com, 100 páginas de contenido y se explica todo. Esto es una pechuga de pollo adobada con ajo, tomillo, rosemary, sal, pimienta, cúrcuma y no fue frita ni hecha en el sartén, fue hecha en el horno, al horno a 375 grados por aproximadamente 60 minutos y de ahí pueden comer fácil dos personas. Así que ahí tiene la proteína de fuente animal. Por eso es que tiene ese color. Y por acá tiene una comida completa compuesta de aguacate, flakers, setas, arúgula, espinaca, spring mix, rábanos, walnuts, almendras, cherry tomatoes, pepinillo, cilantro. Así que, y aceituna, aceite de oliva, sal, pimienta a gusto, cúrcuma y vinagre de manzana. Esto es un ejemplo de una
comida 100% cetogénica, donde el enfoque son los vegetales, que serían los carbohidratos no refinados, como el pimiento, que le pusimos, alto en vitamina C. Las hojas verdes, que se pueden comer de manera ilimitada, porque es nuestra fuente principal de fibra. Y la proteína de fuente animal, que puede rondar entre las 4 a 8 onzas, depende lo que su cuerpo le pida. Así que los que son nuevos y quieren hacer este estilo de alimentación, pero no tienen idea de cómo comenzar, tenemos un plan de alimentación que sacamos en verano del año pasado. Ya hemos vendido más de 10.000 copias alrededor del mundo. Tiene un costo solamente de $19.99. Y tenemos la lista de ingredientes, la lista de lo que se puede comer, de lo que no se puede comer, los macros previamente calculados para que usted solamente tenga que comer y no se tenga que preocupar por las cantidades. Desayuno, almuerzo y cena por 28 días para que se pueda desconectar del azúcar. Así que gracias a los que apoyan y esta es la receta de hoy. Hoy a las 7 de la noche estaremos cocinando risotto de coliflor. Lo va a estar haciendo el chef Raúl Correa.